Pues bienvenidos a otra emisión más de Ciudad Sonar. Estamos con Flamingo Sunset. El día de hoy me acompaña Edna Alonso, nuestra co-conductora. Y pues bueno, platícanos de esta primera canción. ¿Cómo se llama esta primera canción? Ayn Rand fue. Ayn Rand es como una canción que habla como un poquito del hastío de la vida que
como este, ya sabes, de todos los días hacer lo mismo y de la rutina. Y pues como que el coro dice que así de prefiero morir en el intento que tener como una vida tan aburrida y así. Es como un poquito de echarle ganas para hacer lo que quieres y no seguir así lo que te dicen todo el tiempo que hagas. Y ya, básicamente es eso. I ain't right, es lo que dicen. Ajá. ¿Y por qué yo no tengo la razón? Porque, ¿quién te está diciendo que no tienes la razón? Porque no, yo me estoy diciendo a mí mismo, o sea, como contando. O sea, no necesitas a nadie que te lo diga, tú te lo dices a ti mismo. En este momento yo quiero buscar hacer eso. Que eso ya lo escribí hace bastante. Fue nuestro primer single como banda, pero lo queríamos tocar porque a la gente le gusta mucho y pues como va a salir así para que medio conozcan a la banda. Sí, es de las primeras canciones, salió en el primer EP. En el 2015. Sí, bueno, yo escuchando la canción, aparte de las influencias, ¿no?, que te remiten un poco aparte de la letra que te remite a la rebeldía y las influencias musicales que de repente te recuerdan, no sé, los 70s, el San Francisco Arenas, en todos estos movimientos que son puramente rebeldía, que me imagino que están presentes también cuando ustedes están componiendo, etcétera. ¿Qué otro producto cultural, digamos, complementa ese cuadro, esa idea que tienen de esa época? Por ejemplo, no sé, alguna película que los haya marcado, que digan, ah, así lucía esta, no sé, este, los 70s, la música, el rock de los 70s, el rock psicodélico, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué película es como muy importante en ese sentido? ¿Película? Pero otro producto cultural, que no sea necesariamente la música. Más bien, o sea, creo que sí, como... Es muy atinado como lo que dijiste y toda esta onda de los 70. Y cuando empezamos a tocar Luis y yo, yo tenía como algunas canciones compuestas y por algo llamamos alguna vez. Y le dije si quería empezar una banda y así. Y era como más funky. Y lo que pasa de esta onda de las influencias es que creo que siempre empiezas una banda y como que tal vez eres más purista en lo que quieres hacer así, no, pues vamos a tocar así como soul, setentero. Y poco a poco, pues empiezas a tocar como con muchos más músicos, entran, no sé, hemos cambiado baterista varias veces. es más nuevo. Y al final eso, o sea, como todas estas influencias y todas, incluso como las vivencias que tienes con la gente y todo ese pedo va haciendo como justo el sonido de la banda que al final ya no sabría cómo describirlo. O sea, luego nos dicen como, ah, pues suena tal y suena tal. Y sí, normalmente son cosas muy atinadas. O sea, sí, que sí nos gustan y así, pero y ahorita ya es una suma que creo que Flamingo ya tal vez tiene un sonido más, como consolidado. Y ya no nos tenemos que esforzar tanto en pensar qué es qué o tal. Hacemos un como algún riff y empieza y acaba sonando a Flamingo, no sé. Sí, como Fiat. Sí, lo que dice, después de varios años, como que estamos encontrando una línea. Al principio, pues sí, era como, esto es lo que queremos. Y de repente fue como, bueno, pues tal vez esté padre sonar, tal vez un poquito más rock o no sé. Y empezamos a agarrar diferentes influencias. Aparte, siempre hemos escuchado música bien diferente cada uno. Entonces, se junta y, pues particularmente escucho bastante rock alternativo. Y es poperón. Sí, también, sí. Sí, soy bastante popero. Se ríe, pero también. Obvio, sí, va. Sí. Y yo sí, sí me gusta como, o sea, mucho todos los clásicos, así como psicodélicos de los 60, 70. Y sí, siempre me ha gustado como, híjole, el soul desde hasta ahorita, hasta viejito, y el revival, y no sé, ahorita mucho el rock psicodélico, porque está como saliendo ahorita. Entonces, sí, creo que... Pues ahí bueno, espero que suene alguna mezcla de todo eso. ¿Y desde cuándo tocan juntos ustedes? O sea, ¿cuántos años llevan? Según yo, empezamos en el 2014. Sí, es que justo igual y como con los jams y todo esto, y en forma tal vez en el 15 cuando grabamos el primer EP. En el 15 salió el primer EP. Y ya, como que de ahí ya lo tomamos más en serio. Antes era de, pues, lo que te digo, los bateristas. De hecho, hay uno que ni contamos porque fue con el primero que empezamos a llamear, pero nunca ni grabamos nada, ni de celular, ni tocamos, ni nada. De hecho, tocábamos en su departamento y pasábamos más tiempo de que nos regañaban, que nos iba a tocar el policía, que no podíamos, de lo que realmente ensayábamos. Muy bien, ¿tienes otra pregunta? Con Iván, con mi
Fiddler. Bueno, Fiddler se tuvo que retirar, pero nos dejó un juego interesante para ustedes. Nos dejó unas frases que vienen de las letras de sus canciones. Y la idea es que yo les diga la frase o la pregunta, en este caso una pregunta, y cada uno diga lo primero que se le viene a la mente. ¿Va? O sea, lo primero que viene salido de sus canciones. Entonces Fiddler dice... Empezamos de... Sí, porque ellos ya hablaron, entonces te toca a ti. Aquí le paso este. A ver, entonces, primera. If she dies, would you follow... Sí. Simón, sí, sí voy. ¿Sabes no qué? No, no dice eso la letra, pero está bien. Bueno, lo que entendió. Sí, sí, lo seguiría. Chilo. También. Sí, sí, sí. También lo seguiría. Chilo, gracias. Se me olvida que él tiene micrófono. Claro. Va, súper. Ok. Eso ya son para las otras canciones. Ok, bueno, entonces si quieren cortamos este segmento aquí. Vamos a escuchar la siguiente canción y regresamos en el próximo segmento. Estamos de regreso en este segundo segmento con Flamingo Sunset. Platíquenos de esta segunda canción, Hot Steam, Vapor claro, Caliente. Sí. Hot Steam, pues es una canción, como lo dice, de calentura. Es de justo de una chica. Y ya. Pues, a ver, una pregunta muy concreta. ¿Erotismo o porno?
ambas. No, está tan ruda. O sea, solo... Sí, solamente es alguien que... Híjole, suena bien grosero, pero pues sí, alguien que te pone caliente y ya. Sí, no, no hay nada... Qué pena. Pero sí, no, pero no hay nada más allá de... O sea, justo no como porno ni ya es tan, sí, tan erótica, porque no, o sea, no hay como palabras tan duras, según yo. O sea, está... Solo es como... No. Me pone así y ya. ¿Y cómo componen las canciones? Esta, por ejemplo, ¿cómo la compusieron? ¿Quién compone la letra? ¿O la música? ¿O cómo le hacen? ¿Colaboran? ¿Cuál sale primero? Pues normalmente... primero se hace la música. La verdad es que nosotros sí somos muy de hacer la música primero. Tal vez salga alguna idea de que pues me armo así un riff, o igual y Luis llega con alguna idea de guitarra, hacemos como alguna maquetita o algo para referenciarla, y luego ya la ponemos en ensayos y ya van saliendo los arreglos y todo eso. Y de lo que yo voy sintiendo que es la rola, después escribo las letras. La verdad es que rara vez, así una o dos veces tal vez escribí letras antes de música, como que sí trato. Sí, creo que no quedaron al final, ¿no? A veces es complicado, de hecho, incluso como ponerle, porque hago melodías y cosas así antes de poner letras. Tal vez por eso hasta es más fácil hacerlo en inglés que en español, por los acentos y así. Bueno, esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué son en inglés las letras, no? Exacto, muchas gracias. ¿Por qué son en inglés las canciones? Pues creo que por lo mismo del sonido y de que hago mucho las melodías antes de la música y de las letras, perdón. El inglés es como mucho más atacado y tiene como más sílabas pequeñas, todas las palabras son agudas y es más fácil a veces que como que yo encuentre mis melodías con inglés que con español. El español tiene muchas palabras como graves, entonces igual las melodías me las echa para atrás. Y según yo, hasta las melodías que haces es por la música que escuchas y todo lo que tienes. Entonces sí he escuchado, tal vez, o sea, sí he escuchado más música en inglés tal vez en mi vida, y mis melodías como que siento que encajan más al inglés que al español. Alguna vez lo intentamos, le hemos dado, pero no funciona. Ya, y regresando al tema del erotismo, que me parece como interesante. La cosa aquí es incomodar. No, pero me llama la atención, y esto es una pregunta para ustedes, desde su propia percepción. Porque, sí, vamos a empezar de aquí para allá. No, por ejemplo, se habla mucho ahorita de que el erotismo está terminado, ¿no? O sea, que en la época de la hiperindividualidad, el erotismo que depende del otro, de encontrar al otro en su singularidad, en su particular, pues está en crisis, ¿no? O sea, y es algo que, pues, quieran o no, queramos o no, de repente se habla mucho y nos pone un poco a reflexionar eso. Por eso preguntaba si erotismo, porno, me dicen erotismo, y yo les pregunto, ¿creen eso? ¿Creen que el erotismo está terminado en esos términos? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues no creo que esté terminado, simplemente creo que cambió, ¿no? O sea, como que justo con toda esta ola de información y de cosas que existen y que ves y que está, o sea, como que pues las cosas van cambiando, ¿no? Entonces creo que el erotismo tal cual pues ya tiene pues tintes de porno, ¿no? O sea, creo que ya el mismo ser humano necesita lo que sigue, ¿no? O sea, como que si te quedas ahí es como bueno y luego, ¿no? Entonces pues tiene como todo tinte, entonces es como una evolución, no creo que haya pues muerto. Sí, yo no sé si más bien haya, o sea, no creo que vaya a desaparecer ni haya desaparecido, solamente creo que, o sea, con la información y con varias cosas más y como con el empoderamiento de la mujer y cosas así, como estas cosas, pues son cambios y los cambios asustan a la gente, y creo que ahorita más bien hay un poquito de miedo y así, pero no quiere decir ni que haya desaparecido ni que esté mal, solamente es como una época de transición, según yo, y no, ahí sigue. Ahí está. ¿Algo? No. ¿Y qué papel juega la música en relación con esta dimensión erótica o porno erótica que están describiendo? Pues, y su música, ¿no? No solo la música, pero creo que todo el arte siempre ha sido como un canal para expresar un chingo de cosas. Un montón. Sí, que siempre ha servido para eso y no,
no sé, el arte no tiene censura, ni debería, porque si hablas de lo que quieras, pues no sé, yo no creo que nadie debería como hacerte, no sé, ni quejas ni nada, si no estás tú como ofendiendo realmente, como directamente a alguien, como hostigando. Sí, aparte, o sea, aparte como arte, pues hay mucha gente que lo hace, entonces, pues literal, si no te gusta, no lo sigues, y ya, claro. O sea, no lo escuchas, no lo ves, no lo que sea. Claro. Y viene la pregunta de Fidel. Adelante, adelante. Acuérdense, rapidísimo lo que les venga, empezamos esta vez por acá. What does the queen want? Sin pensar. Amor, amor. Quiere amor. Amor. La reina quiere amor. Erotismo. Ah. Porno. Que no muera el erotismo. Que no muera el erotismo. Esa es una buena respuesta. Ok, y bueno, su música, ¿ustedes piensan que considerarían o la calificarían como música erótica o sexy de alguna forma? ¿No? No, o sea, no sé si tanto como erótica, pero... O sea, creo que el hecho de tener... Te voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Tú crees que la gente debería escuchar tu música mientras está teniendo relaciones sexuales? En un playlist, pues, Spotify, que diga algo así. Sí. Música para hacer algo. Sí, o sea, creo que cada quien tiene preferencias de lo que escucha mientras... O sea, mientras o antes o después o lo que sea. Pero pues yo creo que de alguna manera sí. O sea, el hecho de que haya como buen groove, como las melodías son... súper amigables, todo está como para bailarse, pues creo que sí se puede usar. Yo no, no, yo creo que no. ¿Por qué no? No, pues no, no me parece, bueno, como particularmente, igual es porque me escucha metal, igual, o sea, sí. ¿Tú escucharías? Igual es porque particularmente no me escucharía a mí. Sí, bueno, eso era lo que te iba a preguntar, ¿pondrías a Flamingo Sunset para tener relaciones, no? Yo todavía no sé, creo que lo tendría que escuchar un poco más antes de decidir. Estar escuchando ahí, ¿no? Bueno, ustedes porque se ven todos los días, obviamente. Bueno. Ok. ¿La siguiente? Sí, vamos a concluir este segmento y regresamos después de escuchar la siguiente canción. Boom. Yeah.
Bueno, bienvenidos de regreso a Ciudad Sonar. Seguimos platicando con Flamingo Sunset. Platíquenos de esta tercera canción que escuchamos, City Boy, el chico de la ciudad, ¿no? ¿Quién es el chico de la ciudad? ¿Es alguno de ustedes o de qué va? En realidad esta canción está como muy escrita, como muy al fondo. La letra habla como, parece que está hablando de otra cosa de lo que realmente habla. Es de como de todas las adicciones y de, o sea, esta referencia de City Boy es más bien como si fuera alguien de fuera de la ciudad y el coro dice que si quiere ser un güey de la ciudad y así, habla como de que todas estas adicciones no te van a mantener como seco de la lluvia ni te van a mantener caliente cuando hace calor, y es un poquito de como todo el tiempo que se pierde como en la fiesta y cosas así. Esto es como completamente lo contrario. Y es así, sí, como la fiesta de repente te hace, o sea, tú te lo estás pasando bien y todo, pero también si de repente tú quieres exigir, como tal vez quieres tener más lana o cosas así, pues tienes que chambear y no todo es pura fiesta. Y por ejemplo, hay una diferencia que me llama la atención, ¿no? Porque uno piensa, por ejemplo, en el tipo de música y piensa en toda esta rebeldía, lo que hablamos hace un momento, en los 70s, y ahí el uso de sustancias, por ejemplo, era una cosa que incentivaba la creatividad, que te ayudaba a romper, digamos, un poco la percepción tradicional, que te encerraba un poco, ¿no? Y aquí es, ¿no? Digamos un tanto lo contrario, ¿no? Son como, sí, está, ¿no? O sea, es más bien como una onda de yin-yang y como más de balance. O sea, no, yo no estoy completamente, o sea, no estoy en contra de las sustancias ni del alcohol ni de la fiesta. O sea, solamente que luego cuando te pasas, pues, o sea, estás como dejando de generar. Y creo que incluso en los 60s y 70s, o sea, acabo de ver como una entrevista de Harrison que me gustó muchísimo, de cuando él dejó de drogarse. O sea, cuando pasaron toda esta como época como psicodélica que tuvieron los Beatles, como muy intensa de LSD y todo eso, que él empezó a ver que realmente, o sea, no, ya no estaba haciendo un movimiento en los jóvenes que él veía, ya no era como tanta creatividad, era solo gente que quería estar ultrapuesta 24/7 y no hacía nada, ya ni siquiera estaban generando, y como que él sintió que como que le estaba fallando, o sea, que algo estaba mal, y por eso él decidió dejarse de drogar y por eso empezó con toda la onda Hare Krishna. Y se fue a la India y toda esta onda porque sintió que justamente como que le había fallado, así de que ya estaba muy mal interpretado esto. Uh-huh. Y creo que es eso, o sea, no creo que odió las drogas, solamente que la gente les dio otro uso. Digo, al final no todos son Harrison y Lennon para así, usar como eso y generar un buen. También hay gente que quiere estar puesto todo el tiempo. Está bien, cada quien su vida, pero sí, justo esta canción habla de que, uh-huh, hay que encontrar tal vez el balance entre eso. Porque... ¿Y cuáles serían sus adicciones personalmente? Fiesta, y si no, dejémoslo ahí. Fiesta. Ya nada más, silencio, ahí sí. La música. No, sobre la misma, sobre City Boy. ¿Alguna vez han despertado en un lugar que digan, ay, no, de la ciudad, hablando de la ciudad? O sea, una fiesta despertada en algún lugar que no, una anécdota así que recuerden, que digan, ah, fiesta muy cañón y despierto. A ver aquí. Sí, pues sí. O sea, pero creo que fue más chavo, ¿no? O sea, como que cuando tuve esto más descontrolado. Yo, las cosas siguen igual, pero sí, pues sí me llegó a pasar, que sí desperté así de, ¿qué hago aquí? Sí, o sea, que de hecho que llegué a mi casa y no sabía cómo llegué, y eso fue como, ¿qué? ¿En qué momento llegué a mi casa? Sí, justo esas son las que más asustan, cuando te despiertas en tu casa y no te acuerdas, ajá, como de la mitad así, chingos. O sea, y así de, yo estaba en una fiesta, güey, ya. Sí, eso. No tomen ni manejen. Ay, sí. Bueno, pero ahorita ya han encontrado. Hace muchísimo, pero sí me llegó a pasar un par de veces. Híjole, que ya está bien mal estacionada mi camioneta y decía, changos. ¿Cómo perdí la camioneta? Sí. Pero bueno, ya encontraron un balance, ¿no? Un poco, sí, lo que comentabas al principio, ¿no? Ahí, ¿no? Uno le echa gana. ¿A través de la música, no, tú sí crees? Sí, es que... Para ustedes esa chamba que dices es la música, ¿no? Es componer, es tocar, sí, es claro, estar en esto, creo, ¿no? Justo todos hemos logrado... También te das cuenta, bueno, en México yo no conozco ninguna banda que pueda vivir de tener una banda. O sea,
todos hacemos cosas relacionadas a la música. Yo tengo un estudio, Luis trabaja también como haciendo mezclas y grabaciones de doblaje. Acá mis ojales, él sí es bien músico y lo pues baterista contratado, pero sí, no, de una banda está cañón. Pero justo es tal vez antes de la diferencia de la primera canción que habla mucho de yo hago lo mío y solo la música y así, pues también como que tal vez después crecí y te das cuenta que tienes que hacer varias cosas para, si no, no puedes vivir. Es que hay una diferencia. Exacto. A ver. Hay una diferencia de 4 años entre una canción y otra, entonces sí es como la transición de todo, ¿no? De despertar abajo de un puente. Ajá. Hasta de que te despiertas y vas, dices, hoy voy a trabajar. Es tarde. Ok. Bueno, la pregunta ya la hice, era como compartimos la misma. Entonces yo creo que vamos a escuchar, ¿no? La siguiente, okay. Vamos a escuchar la siguiente. Uh-huh. Bueno, cerramos este segmento entonces y escuchamos la próxima canción. Ok, regresamos de escuchar esta siguiente canción que se llamó, ¿cómo se llama? Shallow. Ok, bueno, platíquenos de esta canción. ¿Cuándo la compusieron? ¿De qué se trata esta canción? Híjole, Shallow. Shallow es un tema. La verdad es que no tiene tanto sentido. Son versos escritos en diferentes épocas que agarré y como... La letra es muy tipo, no sé, el solo de Shine On You Crazy Diamond. Está como dictada de muchas como pequeñas frases que tenía. Y al final la hice como... Es,
más como de pintar, como pintar un cuadro con, como, con palabras. Describe como mucho como este mar. Bueno, y ahí entra un poco, o más bien da mucho pie a que las personas que lo escuchamos hagamos diferentes interpretaciones. Y, por ejemplo, yo me quedo con algo que incluso te comenté hace un momento respecto al mundo de las apariencias, ¿no? O sea, respecto a que cómo pensar, por ejemplo, en lo real en un mundo que está lleno de apariencias. De repente no sabes si sales con la persona o sales con su avatar. ¿Por qué? Porque el avatar quizás está mucho más construido, ¿no?, que la persona a veces. Entonces, ¿cómo entendemos lo real y la apariencia en un mundo dominado por Instagram, por Twitter, por Tinder? ¿Qué pensamos al respecto de eso? Pues es que es como justo, bueno, según yo hay como dos mundos y lo mismo, como está bien, está chilo, pero justo es diferente a veces como encontrar, o bueno, hasta cuando conoces a alguien real y te das cuenta que no es la imagen tal vez que tenías pintada de, ¿no?, como sus fotos perfectas de Instagram o igual que siempre se le está pasando. A mí me pasa muchísimo como que siempre se le están pasando increíble en Instagram, ¿no? Como sí, risas y así, pues como que la conoces igual y no es tan chistosa. Bueno, nadie se la pasa tan bien como su Instagram, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues sí, son como dos mundos que está bien, solamente que creo que saber diferenciarlos y ya, y saber llevarte la decepción también, o no esperar tal vez encontrar ese mundo en la vida real, que es de amitis. Eso, o sea, creo que también influye mucho el qué tanto tú quieres creer, ¿no?, y qué tanto, hacia dónde te quieres ir. Hace poco vi un post que decía, si sigues más artistas y músicos en tu Instagram que influencers y modelos, tu percepción de las cosas va a cambiar, ¿no? Y pues es eso, o sea, como que, ¿qué quieres ver tú? ¿Qué quieres ver realmente, no? O sea, la modelo que sube 20,000 fotos en la playa y así, súper buena, o algo que te deje algo, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco de lo que tú quieras buscar y qué realidad te quieres crear a ti, ¿no? Bueno, yo creo eso, de lo que vemos en Instagram. De las apariencias. Vamos a hacerle un aplauso para mi amigo porque me convenciste. Me convenciste de la compra. Un follow, 20 sí, modelos, follow. A mis amigos. Ok, y bueno, platiquen un poco del como de la alineación o el formato de su banda, ¿no? Que es un, pues lo que se llama un power trio, ¿no? Un poco, que es un... poderoso trío. Exacto, es un formato muy común en el rock, digamos, ¿no? Es... pues bueno, un poco ya lo mencionaban hace rato, ¿no? Que parece que el rock está... pues bueno, ya sabemos que nunca se fue, pero parece que está regresando de alguna forma, ¿no? El rock clásico, el rock pues sesentero, setentero. Y pues el formato del Power Trio es un, pues no sé, como un formato pues clásico del rock, ¿no? Muy, muy conocido, muy, muy utilizado. Entonces, pues platíquenme un poco de cómo lo piensan ustedes, por qué decidieron tener esta alineación. Pues desde que empezamos, creo que ni sea, o sea, solamente usábamos Luis y yo, y fue como, ah, pues ya estamos, hay que conseguir un baterista. Como que siento que nunca fue una plática así tan... sí, no se pensó. Tan peleada, pero a lo largo del tiempo sí pensamos, cuando era como más así funky soul, dijimos como, ah, pues no estaría mal. Llegamos a tocar con coristas, uh-huh, que eran grandes momentos, pero... o sea, algún día, no sé, si hiciéramos un show así grandote... sí me gustaría tal vez meter de que un tecladista o coristas así, o sea, encima de lo que ya está, por arreglarlo y por volver como tal vez un show más grande. Pero híjole, también es complicado entre así cada persona más que entra a una banda, la verdad, va a sonar mal, pero es un problema más. Bueno, sí, digamos que es una vida más y entonces es más complicado todo, organizarte así como hasta de, ah, pueden venir a Ibero a grabar este, es como, a ver, dame dos, así hablarle, oye, pues el jueves acepto un cachito y bla, 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 y hay que pedir como espacio en el trabajo, y como cada persona, pues, te vas agregando. Las coristas dejamos de hacerlo por eso, era sí, complicado como que pudieran ir a ensayar, que pudieran ir a las tocadas, igual te cobran. Pues es todo, o sea, es para ensayar, o sea, las influencias que pueden llegar a la banda, pues sí, es tal cual una persona más con quien tratar, con quien, pues cuando discutes sobre hacia dónde va una canción, pues es tratar con alguien que a lo mejor no está como tan empapado de todo lo que ya vivió la banda. O sea, a lo mejor encuentra como
lo quiere llevar hacia algún lugar donde está ahorita la banda, pero pues hay una razón por la que estamos ahí que lleva pues 4 años de transición. Entonces sí se vuelve un poco complicado. Todo acabó en que Luis usó los amplificadores. Y ahora, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de las influencias, por ejemplo, una pregunta que también me surge es, ¿ustedes estarían, son el tipo de músico que está abierto a explorar otras influencias o ustedes empiezan en el rock psicodélico, la influencia del funk, y ahí es donde se quieren quedar? O sea, yo sí estoy... Personalmente sí estoy abierto a un montón de cosas. O sea, antes, como lo que decía Iván, que estás como en la escuela y eres un poco más purista, pues sí, tal vez estaba más clavado como, nah, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y de hecho, cuando empezó la banda, pues era bien funkero. O sea, me encantaba tocar funk. Y lo primero era súper funky, pero pues vimos que no era por ahí, entonces agarramos otro rumbo. Y pues yo como que después empecé a escuchar mucho rock. Siempre creo que he tenido alma popera, eso sí, no hay duda. Pero pues de repente ahorita traigo mucho como hip hop, como trap, como cosas así. Y pues está chido. Sí, sí. Yo sí estoy súper abierto a eso. Pero ajá, justo como siempre empiezas muy cerrado y al final yo tampoco estoy como cerrado a hacer otras cosas. La verdad es que sí, no me van a ver rapear nunca como con Flamingos 11 ni nada. Pero como abierto porque al final sí, eso, como que el sonido según yo ya está bastante definido y puedes meter cosas sin miedo y como que de alguna manera ya suena algo. Entonces sí, yo no estoy cerrado. Me gustan muchas cosas también. Y yo creo que también tiene que ver con que hemos crecido. Eso también es bien importante, porque mientras más creces, más te das cuenta que si sigues una misma línea, no va a pasar. O sea, tienes que buscarle por todos lados y lo mismo que hablamos hace ratito de que pues, la búsqueda y todo tiene que crear un algo redondo, ¿no? Entonces, eso, yo creo que también eso influye mucho en que seamos más abiertos a escuchar reggaetón y a tu tío J Balvin, ¿no? Entonces, sí, y algo de eso lo metes a la banda y algo de eso, pues a lo mejor funciona y lo utilizas como otra influencia, o a lo mejor no, solo es para ti y de alguna manera enriquece lo que estás haciendo. Vamos con la pregunta. ¿Y okay. ¿Pasamos ese? Pregunta de Fidel. Fidel, gracias por abandonarnos. Why would your skin shine? Una frase. La primera que... Brillo. Me repite la pregunta. No, vas tú. Hablo vas muy, tú tienes el hielo. No, de ninguna manera. Ya di gato, perro. No, ya pasó mucho tiempo. Tú tienes que estar aquí. Ya le estás pensando. Ya, pues, ya, sí, reprobados. No sé. Siguiente bloque. Vas tú. Brillo. Pum. Porque sí, estás. Sol. Virgen de Guadalupe. No sé. Bueno, vamos a escuchar la próxima canción y regresamos.
Ibero 99. Ok, estamos de regreso aquí en Ciudad Sonar con Flamingo Sunset. Perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Estamos de regreso aquí en Ciudad Sonar con Flamingo Sunset. Estamos hablando con Pony, con Luis y con Alan. Y platíquenos de esta última canción que escuchamos, que se llama I'm Feeling Sexy, ¿no? Me siento sexy. Claro que sí. Como todos deberían sentirse todos los días. I'm Feeling Sexy es una canción de... Pues habla justo de como cuando empiezas así a... Como cuando sales y la fiesta y así. Igual es una canción como nada profunda ni nada. Es como este sentimiento de como, no sé, después de tres chelas ya sabes que estás como en busca de... Como en busca de conocer a alguien, en busca como de una aventura. Qué rápido eres. De, sí, como ya cuando ya tienes ganas como de fiestear y de que pase algo, güey. Dice como Young Love, pero mucha gente cree que es porque como busco una mujer joven, pero... Sí, sí, no. Yo lo pensé. Pero no, es como, como amor así, fresco, fugaz, así. De, sí, de, como de una aventura. A ver, y yo tengo una duda al respecto. Dicen... Yo sé, siempre cuando tienes un Facebook, bueno, yo que estoy ya una generación mucho más arriba que ustedes y tengo alumnos, ¿no? ¿Sí? Ves como esa lucha, ¿no? Entre, ay, los millennials, ay, los... Siempre dicen eso. Y ahora, por ejemplo, a mí me surge esta duda. De repente la generación Z dice que los millennials no salen, que no salen acá, o sea, que no se van de fiesta porque la fiesta es para la cacería. Y ahora con el Tinder y el Facebook y el Netflix... Sí, y Netflix, bueno, o sea, tienes Tinder y tienes Netflix, pues ya no, ya la cita perfecta, el match y la cita perfecta. ¿Es cierto eso? Ya no salen, ya no se van a la fiesta a buscar, no van de cacería, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Pues yo personalmente... ¿Pasa o no pasa? Personalmente no tengo Tinder. Ah, mira. Nunca he entendido. Tampoco soy tan... Bueno, sí, no sé si soy millennial. Sí, eres millennial. Sí, somos millennials. Pero... 27. Sí, ya. Pero no, nunca he encontrado... De hecho, me daría pena ir a conocer a alguien que encontré así como por un golpecito. Que luego está chilo. Yo conozco gente que se ha conocido por ahí. Está muy bueno, pero... Yo sí salgo un buen, pero es porque tocamos mucho y tengo una banda más y tureamos mucho por la República y a mí me gusta mucho conocer a la gente así personalmente en cada toquín y hablar y sí, yo soy vieja escuela tal, yo sí salgo. Pero yo creo que lo que pasa es que nos agarró ya la adultez, o sea, como que la generación ya, no, sí es muy en serio, o sea, porque pues ya veo a todos y todos están cansados, entonces es como el trabajo y todos los abruma y las deudas y entonces creo que más que nada sí, es que sí, es que es horrible, pero pues sí, creo que ya nuestra generación ya nos topó la adultez, o sea, ya no somos chavitos, entonces por eso los millennials ya dejamos de salir, porque ya, o sea, salimos y nos ponemos así súper anales. Perdón por la palabra, súper borrachos. Pero atrás. Pero. Es palabra de nuestra generación. Sí, sí. Hasta atrás. Pero sí, creo que más bien tiene que ver por ahí, como que ya estamos entrando a otro paso en nuestra vida. Entonces creo que eso es por lo que ya no salimos, no tanto por la cacería. Ya somos flojos. Sí, ¿no? De acuerdo. No, okay. Sí, pues sí, o sea... Nah, no está tan grande. Déjenme. No, o sea, no adultez en el sentido de que... Nah, son hábitos distintos y ya. Sí, pero ya. Bueno, o sea, yo personalmente... No sé. O sea, hay veces que termina la semana y es como... Vamos a salir. Digo, no, o sea... Quiero no hacer nada. O sea, igual y... Estar con dos amigos en la casa o...
qué o cansado. jugar, ajá, videojuegos me encanta, o estar con mi chava viendo Netflix y, no sé, cenando algo, también está rico. Y casi siempre cuando salgo es a cenar. Sí, soy bien aburrido. Ok, pero entonces, si está, o sea, la canción es I'm Feeling Sexy, ¿no? Y es un poco de salir y estar. Viendo a cenar y sí, exacto. Yo claramente. Pero esa canción tiene 5 años. Pero yo creo que sí, un poco ya lo estabas diciendo sin decirlo hace un momento. Creo que como músicos en el escenario tienes una ventaja a la hora de estar en el escenario, de estar ejecutando música. Eso te hace sentir sexy, ¿no? Te hace presentarte pues más sexy, más atractivo. Bueno, hay días que te sientes más inseguro y hay días que te sientes más seguro, pero por lo menos frente al público y frente a las personas que te van a ver, si eres pues el centro de atención, ¿no? El foco de la atención, y eso te pone en una posición mucho más ventajosa. Sí, para, bueno, sentirte sexy, ¿no? Que sabes, como tocar. Si a mí me quitaran el bajo y nada más cantara, no me sentiría nada sexy, de hecho. Estaría muy nervioso. Hablábamos, sí, solo cantando. Hablábamos de los vocalistas, los que solo cantan, está cañón la presión de no tener nada. Sí, ¿qué haces con las manos, no? Yo veo cómo bailan y sufren, así como que quieren bailar. Sí, por eso son más divas. Sí. O sea, yo veo que bailan, pero no saben para dónde moverse. Que no están cómodos. Ajá, como que no. Digo, hasta que no se vuelven ultra pros, son bien chidos. Sí, bueno. Pero sí, en general. Sí, es como la maldición del cantante que no sabe qué hacer durante el solo del guitarrista, ¿no? Elvis Miguelazo. Exactamente. Bueno, no sé si quieres hacer. Para la pregunta de Fidel. Esa es completar, así como los exámenes, es completar. A mí me hace sentir sexy. Estar en un escenario tocando. Sí. Iba a responder lo mismo. Ponerme un espido en la playa. Salir a bailar. Genial. Súper, súper. Me gustaría verte en espido, güey. No. Qué rara expresión. Muy bien, esto ha sido Ciudad Sonar. Estuvimos platicando con Flamingo Sunset. Gracias, Ciudad Sonar. Por favor, compártanos sus redes sociales, dónde los pueden encontrar. Flamingo Sunset en todas las redes, sí. No hay más, no hay ni MX Extras ni banda. Es Flamingo Sunset y usamos Facebook e Instagram. La verdad, el Twitter lo tenemos muy abandonado. Videos, hay un par ahí. YouTube. Ah, bueno, YouTube también es Flamingo Sunset, el canal. Ahí hay tres videoclips, hay un par de sesiones en vivo. Clips, muchas sesiones en vivo. Y ya. Gracias. Síganos. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Ciudad Sonar. Todo eso y más. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.